Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a JSCuber, un video más. En este video, como ya lo vio en el título, vamos a ver cómo es el Cubo Back 4, una reseña, una pequeña reseña y un unboxing, al igual que unos OBS. Pero antes que nada, les quiero anunciar al ganador del Back Mini. Esto se anunció en el video anterior, un sorteo internacional. Y el ganador es Isaac Nava. Entonces, bueno, si leyeron la descripción, pudieron ver que ciertos comentarios, o bueno, cierto comentario tenía doble oportunidad de ganar. Y unirse al canal ahora tiene eh, cinco veces más de oportunidad de ganar. Es decir, ser miembro del canal, por si quieren unirse. A partir de este video, voy a hacer sorteo Internacionales en cada vídeo de aquí hasta que acabe el año, al menos. Entonces, estén atentos a todos los vídeos, todos tienen oportunidad de ganar. Entonces, Isaac, pues simplemente manden un mensaje a Facebook o Instagram, están en la descripción mis redes. Y bueno, acordamos cómo hacer el envío. Pero bueno, como les mencioné, en cada vídeo voy a hacer un sorteo. Entonces, como este vídeo es algo grande, es el Back Force, espero por mucho tiempo este cubo, pues voy a hacer dos sorteos en uno, en un solo vídeo. Para el primer lugar, por así decirlo, va a ser un paquete de cubos. De 5 cubos, 2x2, 3x3, 4x4 y 5x5 de Shengzhou. Son stickerless, son de speed, al igual que de colección. Es un paquete de 5 cubos y bueno, incluye 3 bolsitas de cubos, al igual que un set de stickers de 3x3, tres tres. aquí lo pueden ver. Eh, bueno, también incluye una base, pero bueno, eso es todo lo del sorteo internacional para la primera persona. Y para la segunda persona, pues serían 2 cubos, un 2x2 dos dos y un 3x3. Tres tres. Son de velocidad, eh, bueno, y también 2 bolsitas. El cubo es un Moyu, el 3x3, tres tres, y el 2x2 dos dos es un Shengsou. Ambos son muy buenos cubos, entonces, bueno, dos personas van a poder ganar. La dinámica en cada sorteo va a cambiar. En el video anterior era por likes, eh, por comentar el video. En esta ocasión es muy similar. El video tiene que llegar a 20.000 vistas antes de que suba el siguiente video. Usualmente voy a tardar en subir cada video como 4, 5 o 3 días. Entonces, este video tiene que llegar a 20.000 vistas. Eh, entonces, les recomiendo mucho. Ver el video o ver una parte del video y actualizarlo unas 3, 4, 5 veces no les toma más que 20 segundos. Entonces actualicen el video para que llegue a 20.000 vistas antes del siguiente video. Eh, darle like al video, comentar no literalmente lo que sea en el video. Si no, algo acerca del video, del canal, de lo que les guste del speed, algo acerca del speed y activar la campanita de notificaciones. Esas cuatro cosas. Cuando anuncie el ganador eh, o a los ganadores, esas personas me tienen que mandar screenshot de que lo hicieron, porque si no, pues eh, no cumplieron con las dinámicas. Son solamente esas cuatro cosas. Entonces, bueno, eso es todo. Les recomiendo actualizar el video, como les digo, para que se produzca varias veces. Y bueno, vamos a empezar. Aquí tenemos el cubo y bueno, lo voy a acercar un poco más para que veamos cómo es la caja. Sé que se ve mucho brillo, pero se puede apreciar cómo es. Es un poco resbalosa esta parte del cubo y me gusta mucho este detalle. Realmente, aunque no lo parezca, la presentación es un poco distinta como solían ser los otros cubos de la línea de Bulk. Eh, sigue siendo elegante, pero no sé por qué me gusta más este tipo de caja. Es como de mejor calidad aún. Aquí, aquí podemos ver cómo dice Bug4M. Ya viene imantado este cubo y ese es un gran detalle. Antes los cubos no venían imantados de, de fábrica. Tenías que imantarlos tú o mandarlos a imantar en otras tiendas. Entonces, este es un gran detalle que ya venga imantado. Y bueno, vamos a abrirlo. Este cubo es stickerless. Ya lo abrí desde antes, ya lo probé. Pero bueno, les voy a decir qué opino y les voy a mostrar cómo gira y todos los aspectos importantes. Aquí podemos ver que trae el cubo y una cajita. Primero vamos a ver la cajita para ir al final con el cubo. Trae unos resortes aquí, obviamente por, no sé, si se te pierde alguno, por si quieres sustituir algunos resortes de aquí por estos. Para el ajuste, para la tensión del cubo. Y bueno, un pañuelo para limpiar el cubo. Este viene, creo que en todos los cubos de The Bulk. La caja no trae nada más, más que esta cajita. Entonces vamos a abrirla rápidamente. Esta cajita... Trae como en otros cubos de bulk, eh, algunas tarjetas, tal vez la firma de Mats Bulk, obviamente impresa, trae esta estampa, es una estampa de bulk, así se ve en base negra, así en base stickerless, no sé si sale una base blanca, pero he visto que algunos cubos ya no salen en base blanca, supongo que porque se venden mucho menos. Esta es otra estampa. Esta no es una estampa, es más como un cartón. Y bueno, aquí vemos este mensaje de Mads Valk que dice Hola a todos, el Valk4 por fin está aquí. Tomó un largo tiempo desarrollar este cubo, pero estamos todos satisfechos con su desempeño y estamos seguros de que ustedes también lo estarán. Este cubo tiene características únicas que hacen que se distinga de otros cubos. Mándame un mensaje o un video con tu opinión de este cubo, tus récords personales o tus récords oficiales, y yo podríamos eh, mencionarte o repostearte en mis redes sociales. Diviértete. Entonces bueno, es un gran detalle de mats, o bueno, de Mofange. Aquí viene eh, un instructivo. En cartón. Ah bueno, sí salió el bulk base blanca, supongo. Aquí está. Otro instructivo. Y se ve el balc revuelto en base stickerless. Otro instructivo. Aquí se ve a mats. La firma de mats. No es real. Está impresa. Para que no crean que está. que firmó cada uno de estos cartoncitos. Aquí se ve el cubo. Y bueno, por último está. Este cartoncito no viene más, pero creo que, bueno, vienen suficientes cosas para colección y todo lo demás. Entonces, bueno, vamos a guardarlas y vamos a ir con lo más importante, que es el cubo. Aquí tenemos el cubo de bulk, algunos recordarán si siguen el canal desde ese tiempo, que subió una broma hace mucho tiempo donde, bueno, decía que tenía el bulk y que lo estaba probando. Y bueno, se lo daba a la gente a probar. Bueno, ahora ya salió por fin, después de mucho tiempo, creo que este cubo se anunció desde hace dos años. Eh, bueno, vamos a probarlo, voy a girarlo un poco y luego les digo cómo es el corte de esquinas, el corte inverso, eh, las piezas. Por por dentro, etcétera, voy a girarlo un poco. Primero las capas externas, ahora las capas internas. Voy a cambiar la orientación del micrófono para que se escuche un poco mejor el cubo. Como pueden ver, gira muy bien. No se me trabó ni una sola vez, es decir, no tuvo lock ups. Eh, vamos a ver rápidamente cómo, es, cómo son las piezas por dentro. El diseño es muy importante, obviamente el diseño es lo que hace que, entre otras cosas, el cubo gire como gira. Como pueden ver, este plástico. Creo que se llama plástico ABS, dejen en foco. Este plástico no es stickerless como algunos cubos, es decir, no es eh, color naranja y aquí dentro color naranja o color rojo esta capita y aquí dentro color rojo. Estos colorcitos son solamente unas capas. Podemos ver aquí el diseño de las piezas. Eh, se desenfoca un poco de repente, pero aquí se ve. Se alcanza a apreciar cómo tiene estas, estas hendiduras, no sé cómo decirlo, pero es para que fluya mejor el aire. Aquí se alcanza a apreciar un poco. Es para que fluya mejor el aire y no se trabe. Así se ve la pieza por dentro. Vamos a ir con las esquinas. Así es como se ve la esquina. Igual tal vez no se alcanza a ver también por el plástico. Pero se ven también esas hendiduras para el flujo de aire. Así es la esquina. Y bueno, internamente el cubo se ve de esta forma: un 4x4, como cualquier cubo de gama alta. Eh, lo que sí me gusta es que esta, este plástico sea distinto a como solía ser antes, de bueno, color stickerless o color de la misma capa. Entonces, obviamente, eso tiene que ver. Eh, si me lo preguntan, se mueve muy similar al X-Man Shadow, al 6x6. Pero por si no lo tienen, pues voy a seguir dando especificaciones del cubo. Hasta ahora, este cubo me ha hecho pop solamente dos veces en 200 OBS. Entonces, sí es destacable. Usualmente, un 4x4 popea más. Eh, la verdad, cuando salió de la caja, sí está un poco duro. Y bueno, como casi cualquier cubo salió de fábrica, eh, se sentía mucho lubricante en las capas externas. Pero después de un tiempo, después de unos 150 o 200 Ops que bueno, creo que si les gusta 4x4, no son muchos Ops pues mejora muchísimo. Ya pueden ver que corta esquinas es demasiado bien, que no se, no se traba, no tiene lock ups y tampoco tiene pops. Como les digo, solamente he tenido dos pops desde que lo empecé a usar. Voy a mostrarles el corte de esquina. He visto en muchos videos que el corte de esquinas hoy en día se hace de esta forma. Pero bueno, cuando yo empecé en el speedcubing se hacía hacia este lado. Entonces, bueno, es lo mismo, les voy a mostrar cómo es el corte de esquinas. Voy a moverlo un poco. Ahí está perfecto. Cuando llego hasta, a este ángulo, eh, se dificulta un poco. Igual es un 4x4, no es tan fácil que corte esquinas hasta, a este nivel. Pero voy a moverlo un poco más hacia la izquierda, la capa. Y corta sin problemas. Ahora el corte inverso. Sin problemas. Eso me sorprende mucho en un 4x4. Es un debug. No se puede esperar menos. Ahora el corte de esquinas, pero de las capas de en medio. Sin problema, sin problema. Ahí se traba un poco. Ahí se sigue trabando. Es como esta altura, más o menos. Y el corte inverso. Supongo que no es tan bueno en capas internas. Lo pueden ver, y bueno, en este momento están viendo un sol de el Valk. Ahorita estoy resolviendo mientras el Valk, mientras estoy mencionando esto. Gracias a este cubo, ya me volví prácticamente sub 30. Fue un poco complicado, eh, definitivamente tiene muchísimo que ver el cubo, creo que es demasiado importante. Con anteriores cubos, como el Moyu Ao GTS2 magnético, no he podido ser sub 30, se me trababa un poco, pero con este cubo, ya sin, sin duda, es eh, muy fácil bajar. Entonces, bueno, creo que es un excelente cubo. En mi opinión es el mejor 4x4, aunque al principio lo dudé un poco. En mi opinión, al inicio un buque era mejor, pero después de hacer muchos obs, como les digo, mejoró mucho este cubo. Entonces, bueno, sin, sin duda este cubo ya es mi favorito. Lo recomiendo muchísimo, mucho más que la Usu GTS2 Magnético. Eh, bueno, depende de cada quien. A mí no me gusta tanto el Magnético de Moyu. Aquí está. Es un poco más grande aparte. Y es rápido, pero si sí se me bloquea un poco a mí. Entonces, bueno, depende de cada quien. Recomiendo mucho este cubo. Está en The Cubicle, en el Speed Keep Shop. Y bueno, espero en algún momento poder sortearlo. Como les digo, hay un sorteo internacional en cada video a partir de este año. En adelante. Entonces solamente hay que llegar a 20 mil vistas de aquí al siguiente video. Entonces actualicen muchas veces esta página. Denle like al video, suscríbanse y activen las notificaciones. Así podrán participar automáticamente en el sorteo de dos paquetes de cubos. Muchas gracias por ver, espero que les haya gustado. Si tienen alguna duda del bag, Se las voy a responder todas. Eh, si preguntan, lo mismo muchas veces, pues solamente voy a responder una pregunta para que no se repitan y se repitan. Me gustó mucho este cubo, lo recomiendo ampliamente. Y bueno, muchas gracias por ver. Nos vemos en el siguiente video. Hasta luego.